Alright, can you say hello guys? Hello guys. ¿Quieres tomarte unas fotos? Oh, you're so sweet. Subscribe. Subscribe, please. Subscribe, please. 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 Gracias. Ten. Tú lee tu libro, ¿ok? Colors. Colors. Hello, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos si es la primera vez que estás aquí conmigo. Yo soy Devani, una mamá común y corriente. Tengo déficit de atención e hiperactividad y soy madre de dos niños neurodivergentes. En este canal me dedico a compartir mi vida, compartir consejos, compartir mis experiencias junto con mi esposo criando a un niño autista de 4 años y a mi hija con déficit de atención e hiperactividad también. Ella tiene 9 años. Y pues gracias por estar aquí. Espero que te suscribas antes de irte, ¿ok? Vamos a empezar. Hoy les quiero hablar acerca de la dieta que sigue mi hijo autista. Mi hija no sigue esta dieta porque ya es un poquito más grande. Y es muy importante empezar en esta dieta a temprana edad, porque cuando son niños grandes y es un poquito más difícil controlar lo que comen cuando no están contigo. Entonces, el día de hoy quiero platicar acerca de la dieta de mi bebé. Él no consume gluten y no consume lácteos. Esto es así como, digamos, muy controversial. Hay personas que están a favor, personas que están en contra y personas que les da igual. El gluten es una proteína que está presente en las harinas de secano, que son principalmente el trigo, que es como la harina que conocemos todos, como que en cuanto tú mencionas tiene harina, luego te estás refiriendo al trigo. Es como que la más común, ¿verdad? La harina de trigo, la harina blanca, la rica, la pastosita que hace esos panes tan deliciosos y suavecitos y que huelen delicioso y que se esponjan y así. Esa es la propiedad que tiene el gluten, hacer todo elástico y esponjosito y delicioso y adictivo, altamente adictivo. Bueno, lo tiene principalmente el trigo, la cebada y el centeno. Así que esos tres son las principales harinas que contienen gluten. También hay un poquito ya se considera algunas avenas, porque las avenas son procesadas en fábricas que también procesan harina de trigo. Entonces es súper común que esté contaminada con trazas de gluten. Las cosas que tienen lácteos, pues ya lo saben. Las cosas que tienen caseína, pues la leche, la mantequilla, los quesos, la crema, todo lo que tenga pues lácteos, ¿verdad? También hay muchas galletas y cosas así que tienen whey protein. Es la proteína de la leche de las vacas. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, mi bebé no puede tomar una malteada de proteína porque la proteína es whey protein. Hace mucho tiempo, cuando Patricio recién fue diagnosticado con autismo, una de las terapistas me dijo que si ya había escuchado acerca de quitarle el gluten, quitarle los lácteos, etcétera, etcétera. Y yo así como que... pues sí, ¿verdad? Sí, sí ya había escuchado, pero yo así como que no creo que afecte tanto, ¿verdad? Como que no se lo quería quitar porque yo dije, o sea, es mucho estrés, ¿verdad? O sea, ya tienes el estrés de que tu hijo es autista, tienes el estrés de las terapias, de estrés de cómo lo voy a ayudar. Lo último en lo que piensas realmente es como que, ¿qué está comiendo? La verdad, o sea, la verdad. Y malamente, ¿verdad? Porque, o sea, ya con mucha investigación debería ser lo primero que deberíamos de checar, ¿qué es lo que está comiendo? Hay muchísimas investigaciones que dicen que sí influye lo que comes, como cómo te comportas, ya saben, el intestino como tu segundo cerebro, neurotransmisores, neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está súper ligado el intestino con... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Please help? Ok. Entonces, está súper, súper ligado el intestino con el cerebro. Entonces, yo como que no la tiré a Lucas, ¿verdad? Yo nada más así como, ah, sí, qué bueno, ¿verdad? Así como mucha gente va a ver este video y van a decir, I don't think so. Bueno, así era yo también, igualita. Después, Patricio empezó a crecer, se empezó a poner súper histérico. O sea,
su comportamiento cambió demasiado, se volvió... Exactamente así. Todo el tiempo estaba gritando, todo el tiempo estaba enojado. Su pancita estaba súper dura. O sea, su pancita, se cuenta que él es flaquito de sus bracitos y de sus piernitas, pero su pancita estaba así como que durita, rellena. O sea, estaba como inflamado. Se notaba que le dolía mucho. Esto influía mucho a caminar de puntitas. O sea, porque como que hasta a caminar le dolía. Entonces, todo el tiempo estaba como que muy, muy hinchadito. Entonces, después de eso empezó como que los berrinches, que son como los meltdowns que les conocemos, que son una crisis que les da porque se estresan mucho, porque ya tienen, hay demasiadas cosas que los sobreestimulan. Entonces tenía demasiado, o sea, era constante y constante y constante. Una vez estábamos en el mall, me acuerdo, en un centro comercial, y empezó a gritar y a llorar y no se cayó. No se cayó, tuvimos que irnos, o sea, pero gritaba y lloraba y lloraba. Nos metimos al carro, en el carro estuvo llorando. Llegamos a la casa, en la casa estuvo llorando. O sea, estuvo llorando constantemente. Pero era como un llanto enojado. O sea, tú como madre... ¿Qué pasa, mi amor? Push up. What do you need? Push up. You need help. You need help. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me dejó el tiempo, bebé? Un momento. Entonces, les digo, ustedes como mamá o como papá, ¿conoces los diferentes llantos de tu hijo? Y este era un llanto como de enojo. Lloraba mucho y se golpeaba contra las paredes y se golpeaba con el piso. Entonces cuando se golpeaba pues le dolía, entonces lloraba más. Entonces se cuenta que, pero golpes fuertes, o sea, horrible, de verdad horrible, porque no sabía cómo ayudarlo, no sabía cómo controlarlo. O sea, lo agarraba y él lloraba más, o sea, eran episodios muy gachos que solo los papás que lo han vivido y que han pasado por eso saben lo angustiante que es no poder ayudar a tu hijo. Entonces yo estuve como en un momento muy triste, estaba estresada, no sabía qué hacer y recordé esos momentos donde alguien me dijo de que quítale el gluten y quítale los lácteos y no sé qué. Estoy así como que estoy en mi límite, no sé qué hacer, no sé cómo ayudarlo. Lo que voy a hacer es que voy a probar todo. Toda la persona que me ofrezca una solución la voy a probar. Si me funciona, qué bueno, y si no, pues ni modo, de perdido lo intenté. Voy a hacer un experimento y lo voy a intentar por un mes, porque yo dije, está muy difícil. O sea, yo veía lo que él comía, lo que él tomaba. Él tomaba leche de vaca en la mañana, tomaba leche de vaca en la noche. Él le daba un yogurt, le daba cereales, le daba galletas, le daba de que lo que hubiera, lo que estuviéramos comiendo todos era lo que él comía, porque es lo que te dice el pediatra, ¿no? El doctor siempre te impulsa mucho a... El bebé debe de comer lo que todos los demás estén comiendo en la mesa, ¿verdad? Entonces, a mí se me hacía como algo muy difícil. Pero dije, bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque de verdad que yo ya estaba desesperada. Dejé de darle gluten y lácteos por un mes. Lo primero que me encontré fue, ¿cómo le voy a quitar la leche? Todas las mañanas y las noches se toma su vaso de leche. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para quitarle la leche sin que me la rechace, verdad? Porque si tú a un bebé que siempre ha tomado leche de vaca o lo que sea, le ofreces leche de almendras, te va a mandar por un tubo, ¿verdad? Entonces lo que yo hice es que haz de cuenta que su vasito que siempre se tomaba, le empecé a poner un poquito de leche de almendras, un poquito de leche de almendras en su lechita de vaca, ¿verdad? Y cada vez, cada día, cada toma, le ponía un poquito más de almendra y un poquito menos de vaca. Un poquito más de almendra y un poquito menos de vaca. Así hasta que toda la leche fue de almendras y ya nada le puse de vaca y él como que ni siquiera se dio cuenta del cambio. Así que eso se los recomiendo bastante. También del gluten, me fui al súper, al área sin gluten, y busqué todo lo que pudiera encontrar que no tuviera gluten, como galletitas, snacks, panecitos y cositas así, porque pues obviamente que los bebés son mucho de que estar picando y estar queriendo snacks. Entonces, cuando no tienes snacks, es cuando te empiezas a ahorcar tú sola, ¿verdad? Le daba mucha sopita, le daba mucho caldito de verduras, caldito de pollo, caldito de res. Todo eso está súper bien. Arroz, maíz, verduras, carne, y todo eso no tiene gluten ni tiene lácteos tampoco. Entonces, eso estaba súper bien. Si le haces, por ejemplo, a tu bebé picadillo, así con papitas y cositas así, la papa no tiene gluten. O sea, está súper bien. Pastas, hay muchas pastas que son pastas de arroz.
arroz, que son pastas sin gluten, que es como una mezcla de harina de arroz y harina de garbanzo y harina de otras. Ya hay muchas opciones sin gluten. Hay muchas maneras de tú hacer tus propias recetas. Si compras harina de almendras, puedes hacer galletitas con harina de almendras. Hay muchísimas recetas. Siempre ofrecerles a los niños bastantes frutas, bastantes verduras. Mi hijo no come verduras, así que no se sientan mal. Como les dije en el video pasado, siempre ofrezcan a sus niños comida aunque no sea lo que comen normalmente. Si tú dices, es que mi hijo no come otra cosa más que este panecito, poco a poco intenta ofrecerle otras cosas o así, o busca, intenta encontrar otro panecito que sea parecido y ofréceselo. Y así, cuando empiece a cambiar la alimentación, intenta quitarle el panecito para que se le vaya olvidando, ya que encuentre otra cosa que le guste. Yo sé que es difícil y es mucho más difícil con los niños grandes, pero si tú tienes problemas con tu niño, ya sea autista o no autista, ya sea déficit de atención o sin déficit de atención, si tu bebé es neurotípico pero tiene problemas del comportamiento, te súper, súper recomiendo hacer el experimento. Es un experimento, ¿ok? Lo vas a hacer por un mes. Yo, después de que terminó el mes, estaba completamente convencida de que sí había funcionado. Para la segunda semana ya había visto cambio. Le dejaron de dar diarreas, le dejaron de hacer los berrinches y yo sola me sorprendí. Y se los juro que me sorprendí porque no pensé que funcionara. Y mi esposo no estaba tan de mi lado en el principio. Mi esposo siempre me ha dicho que yo soy muy novedosa, que yo siempre soy muy de ideas nuevas, de hacer cosas nuevas, y es la verdad. Pero le dije, vamos a hacer un experimento y después vemos si funciona o no. Entonces, si tu pareja también te dice que eres una ridícula, dile, ok, vamos a hacer un experimento, un mes donde no le vas a dar gluten y no le vas a dar lácteos. Si funciona y tu bebé mejora, ya sabes qué es eso, ya sabes que sí te funciona. Pero si no mejora, si sientes que está como igual o que no viste gran avance, pues vuelve a tu alimentación normal, ¿verdad? A lo mejor tu bebé no es tan sensible a estos componentes, no lo sé. Pero siempre y cuando te comprometas a de verdad hacer el esfuerzo de no poner gluten, no poner lácteos y empezar a buscar como otras formas, siempre intenten modificar la dieta poco a poquito. Obviamente que a ningún niño le va a gustar que de un día para otro vamos a tirar todo el cornflakes y todas las galletas y todo el niño, o sea, cualquier niño se va a traumar. Poco a poco vayan metiendo cosas que son como que sin gluten y así, y sigilosamente, sin que nadie se dé cuenta, vamos quitando las cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Es importante que sepan que pequeños cambios van haciendo la diferencia, van sumando. Los cereales que no contienen gluten, hay algunas marcas como el de Cheerios y los Fruity Pebbles, los Lucky Charms. Todas estas yo sé que son marcas americanas, pero en muchas otras partes las venden. Tú checa las etiquetas. Fíjate que diga, o si dice sin gluten, qué bueno. O si no, checa que no tengan los ingredientes que tienen gluten. Como les dije al principio, que es la harina de trigo, la harina de cebada, harina de centeno. Todo esto está mal. Siempre, si tienen duda en un ingrediente, googleenlo. Tal cosa tiene lácteos, tal cosa contiene gluten. Lo que yo le daba mucho a mi bebé, se los voy a dejar aquí en un video. A él le gustaba mucho la sopita de fideo. Entonces yo compraba el fideo de la pasta sin gluten y yo se lo hacía. O sea, doraba el fideíto y luego le ponía la leche. Le ponía el agua, el tomatito y todo eso. Y le hacía un fideo desde cero con pasta sin gluten. Porque el fideo y todas las sopitas de estrellitas, de letras y de todo eso, todo tiene harina. Entonces, obviamente contienen gluten. Yo tengo una amiga que me dice, es que a mi hijo le encantan las quesadillas. Y yo le dije, ok, ¿y a tu hijo no le gustan los frijoles? A lo mejor le puedes ofrecer taquitos de frijoles con tortillas de maíz. O unos taquitos de huevito, o no sé, pero todo con maíz, pues. Todo con tortillas de maíz. Siempre. Espero que se animen a hacer el experimento y investigar bastante. Les deseo muchísima suerte, por favor, a todas las mamás y papás que tengan alguna experiencia con esto del gluten y los lácteos, que nos quisieran compartir sus historias para motivar a otros papás a probarlo. Estaría súper padre. Si vieron algún cambio en sus hijos, por favor, déjenmelo en los comentarios para que todos podamos leer de todos y que otros papás también se animen a hacer el cambio, que es súper, súper beneficioso para el comportamiento de sus niños. Y yo ya me despido porque este niño ya quiere estar conmigo y
Nos vemos en el próximo video, ¿ok? Recuerden suscribirse y diles bye. I'll see you next time. Diles see you next time. Diles bye bye. Los quiero mucho. Besito. Bye. You don't have to wake up yet. We can spend all day.